Ahorita vamos así, es.
En nada celebramos el año bíceps flexionado. Creo que se me empezará a oír, voy a bajar ciertos volúmenes por aquí, espero que se me escuche bien, que no se me escuche enlatado. Y nada, ahora mismo estoy con vosotros y vosotras. Y nada, empezamos con el directito, muchas gracias a todos por la espera, por la paciencia, por estar aquí. Y nada, espero que todo vaya bien, voy a hacer un par de comprobaciones antes de que todo esté descuadrado, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Como siempre.
Muchas gracias a todos por las suscripciones, por cierto, mientras que estoy aquí. Creo que estoy bastante coordinado con el tiempo, no nos vamos de madre. Se me escucha bien, espero que se me escuche bien, que se escuche bien, que estemos hablando con un mínimo de calidad. Y nada, pues estoy, creo que lo tengo todo más que preparado. Es decir, que hoy llegamos al directo un poco apuraditos. Y nada, muchas gracias a todas las suscripciones de ahora. Y bueno, ahora vamos a charlar un ratito. Dadme un segundo que vaya por algo de beber. Solamente voy a por algo de beber. Y nada, estoy ahora mismo con vosotros. Dadme un segundo, un segundito. Bueno, ya estamos. Qué fantasía los nuevos emojis. Sí. Ahora hablamos de ello. Ahora hablamos de ello. Vamos a poner la cámara. Esperar que todo esté bien. Igual escucháis un poco de ruidito ahora mientras que me pongo el micro. Se viene, micro. O sea, micrito de corbata para no tener esto colgando. Y nada, buenas tardes, ¿qué tal va la familia Gatuna? Todo bien, espero que todos hayáis pasado bien el martes, que todos hayáis pasado bien el lunes fue súper divertido, he de decir que fue una locura el lunes, ¿vale? Un día de grandes sorpresas para mí, el Patreon está en marcha, cualquiera podéis dar exclamación Patreon para saber un poco más. Todavía no he adelantado qué es lo que vamos a sortear este mes en Patreon, pero parece que vamos a tener un sorteo fuerte, porque ha habido mucha gente que se ha apuntado en las primeras 24 horas, ya somos 30, así que perfecto. En cuanto a actualización del canal, tampoco hay mucho más. Os explicaré un poco cómo funciona todo en cuanto pasen los primeros días, porque tengo bastantes cosas que configurar, pero bueno, ahí tenéis los tags Ponzoña, Ñazo también, ¿sabes? No voy a poner un co por ahí para que hagáis fantasía, ¿vale? Pero igual pongo alguna que otra sílaba con la que podáis entrelazar los emotes. Tenemos mama estoy bien, que yo creo que va a ser uno de los grandes éxitos del canal. Y bueno, ya tenéis disponibles todos los emotes de trolls de root y tal, y tendremos unos cuantos emotes más en los próximos días, ¿vale? Mama estoy bien para siempre, siempre con nosotros. Sandrina es nuestra diva, va a ser nuestra diva del próximo año. Bueno, venimos al top, pero nada, sobre todo comentar que muchísimas gracias por lo que pasó el lunes, porque yo no me lo esperaba, no me esperaba una respuesta tan buena en Patreon, no me esperaba una respuesta tan buena de suscriptores y suscriptoras, no me esperaba que viniese el loco de Natsu, que siempre está por aquí, y me ve, un buen amigo mío, y se soltase 10 subs de regalo. Es la primera vez que pasa, y la verdad me puse súper nervioso durante el principio, y es algo que no me ocurre desde hace mucho tiempo, ¿vale? Nada. A todos y todas los que os habéis suscrito ahora mismo, los 11 meses de Black Tepes, todos los que estáis entrando y tal, no puedo hacer otra cosa nada más que agradeceros, pues eso, el apoyo y poco más, ¿vale? No vamos a pasarnos el día hablando de estas movidas, pero nada, ya sabéis. Habrá ciertos topics que son interesantes y creo que cuando terminemos el top, si no me he alargado demasiado, que puede ocurrir que me alargue
demasiado y entonces tenga que cortar. Cuando terminemos el top, a lo mejor hablamos de algo que se ha discutido hoy en el Discord que me parece bastante interesante sobre las nuevas ediciones. De hecho, bueno, además la parte del top, creo que hay alguna parte del top que igual es una buena excusa para hablar de ello. Y bueno, yo creo que no vamos a perder mucho más tiempo y vamos a empezar con el Sarao. No sé cuántos estamos en directo, no sé cuánta gente hay, porque el chivato me dice cosas, pero no me dice tantas. Entonces tengo como información a medias, ¿vale? No me importa tener información a medias, estoy súper a gusto con la información a medias porque además no me tengo que preocupar. Pero creo que somos pocos aún. Entonces, respuestas. Crónicas de Abel, no lo he jugado. Seguramente me lo termine me lo terminé pillando para el peque, ¿vale? Entonces, en cuanto me lo pille para el peque, pues os comentaré. No va a ser algo a lo que haga reseña ni nada por el estilo. He tenido tiempo para jugar poca cosa. He jugado Muro de Adriano, que ya os dije que os lo había jugado, que lo había jugado y que está muy bien. Gracias por el chivatazo, Nuria, sobre que somos 95. Gracias, porque acabamos de empezar. He jugado Muro de Adriano, que está... me gusta bastante. He estado colocando un montón de cosas, en plan, me llegó Tangarden, porque vamos a hablar de Tangarden Seasons pronto, o espero que hablemos de Tangarden Seasons. He estado empollándome un poco el OAK, que lo tenéis por aquí detrás. Tiene bastante buena pinta, no va a ser un juego muy duro, pero creo que aporta cosas interesantes y divertidas. El tema de los meeples es una locura. A los que no visteis, los meeples el otro día, os los enseñaré en algún momento si tengo tiempo hoy. Mañana es el día de enseñar juegos. Entonces, mañana voy a enseñar. Os voy a enseñar un poco. Saqueadores de Escitia. El Muro de Adriano. Hablaremos muy por encima de The King is Dead. Hablaremos por encima de unos cuantos juegos, ¿no? Que acaban de llegar y que yo creo que es bastante interesante hablar. Y seguramente mañana ya podremos estar hablando del sorteo del canal, tanto de Patreon como de Twitch de este mes, ¿vale? Twitch, vamos a tener 3 juegos, como siempre. Los y las que apoyáis Twitch vais a seguir recibiendo el mismo, más o menos el mismo volumen de sorteos. Y os debo un Viños, no se me olvida, llega en marzo. El Viños está comprado, entonces el Viños es para la gente de Twitch. ¿Cuál va a ser la diferencia con la gente de Patreon? La gente de Patreon es exactamente lo mismo. Va a tener un número de sorteos muy parecido. Según el nivel de apoyo en Patreon vais a tener 1, 2 o 3 participaciones en los sorteos. Además, en Patreon es donde voy a sortear los pledges de Kickstarter. Sabéis que ya hace tiempo que dije que había pledges de Kickstarters que llegaban al canal, en Les Winter, etcétera, etcétera. Todos esos pledges van a ir para los Patreons. Y además voy a hacer como encuestas de contenido sobre qué reseñar cada mes y voy a intentar cumplir con 2 reseñas que me pidan los Patreons cada mes. Haré unas cuantas propuestas y el que quiera puede votar y yo pues estaré un poco... No al servicio, porque al final las propuestas las hago yo, pero sí un poco pues a favor de lo que la comunidad quiera que se cree o que se haga, ¿vale? Esas son las ventajas de ser patrones, ¿vale? Nada más. ¿Sabes si tu Arek sale al final? Sí, sale al final. Y está en sorteo este mes. Y está en sorteo este mes aquí. Aquí tenemos tu Arek, tenemos Muro de Adriano y no sé qué más. Un tercer juego. Ahora os comentaré. Anno 1800, me parece. Anno 1800, lo que lo tengo ahí por ahí nuevo, ¿vale? Sin desprecintar y tal, ¿vale? Y los que estemos en los dos, pues tendréis... Los que estáis en los dos, los locos y las locas que estáis en los dos sitios, pues tendréis participación en el sorteo de Twitch y participación en el sorteo de Patreon, ¿vale? Pues mira, compráis demasiada lotería, ¿no? Como apunte... A todos los que no lo sepáis, en Discord se está organizando una quedada para Interocio, ¿vale? Y nada, vamos a quedar el sábado 12, me parece que es, a mediodía para comer. No sabemos dónde, casi seguro vamos a comer, como al aire libre seguramente, porque será lo más cómodo y a la vez lo más seguro. Si nos juntamos 20 o 25 personas que no pertenecemos al mismo núcleo familiar, pues igual la mejor manera de quedar y lo más seguro es
quedar pues en algún parque cercano, llamar un globo, Telepi, cada grupo que pida lo que quiera o lo que le apetezca y que se lo organice como pueda y ya está, ¿vale? Buenas tardes, soy Celia Misigui, hoy se pudre todo, hoy se pudre la vida porque va a haber drama, hoy va a haber drama, hoy es posible que haya un poco de dramita, pero bueno, no pasa nada, ya sabéis. Vamos a pasar directamente al top 100, ¿vale? Vamos a pasar directamente al top 100 y advertencia. Siempre digo lo mismo. Estamos hablando de mis gustos personales. Algunos de los juegos de los que hablo tienen que ver también con como un recuerdo sentimental, ¿no? Tienen mucho que ver con cómo empezó el canal. Les guardo un cariño especial. No son malos, todos ellos forman parte de mi top 100 y ya os digo que, y lo sabéis, los que estáis y las que estáis desde el principio, que dije que iba a hacer el top 100, sabéis que me pasé un mes mirando juegos, cambiando orden, ¿vale? Y desde hace 3 semanas que empezó el top 100, no lo toco. Esto está sin tocar desde hace 3 semanas. Me da igual lo que ha ocurrido los últimos días, lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante. Todos los juegos están sin moverse. ¿Vale? Puntualización, porque en Discord me hicieron un comentario que me pareció muy gracioso, que parecía que la mayoría de los juegos como que resaltaba muchas cosas malas de ellos. Aviso, mi intención es tener unos 350 juegos en mi ludoteca. Esa es mi intención, ¿vale? Esa es mi intención. De los 350 juegos he elegido 100. Hablé de unos 35 que no entraban en los 100 que me parecían juegos maravillosos. No hace falta destacar que todos los juegos de los que os hablo me parecen juegos maravillosos. O sea, me parecen juegos muy, muy buenos que me encanta jugar, a los que me cuesta mucho decir que no. Y de hecho, hoy habrá algún caso de juegos que no juego desde hace tiempo. Pero por el tema del top 100 han vuelto a mesa y han reforzado mucho su posición. Y ha ocurrido bastante que durante el tiempo que estaba seleccionando el top 100, juegos con los que tenía dudas, trataba de volver a jugarlos. Y al volver a jugarlos, intentaba ponerles en una posición que yo creyera que mereciese la pena, ¿vale? Entonces, es posible que me veáis criticando un juego de mi top 100. Pero es que va a haber mucha gente que va a cuestionar por qué no está en vez de en el top 75, en el top 25. Va a haber gente que hoy me va a preguntar que por qué dentro de estos 10 de los que voy a hablar hoy los he puesto por delante de otros 20 que ya han venido antes, ¿no? Entonces, esto, ¿sabes? No hay más. No hace falta recordar, no hace falta decir, no hace falta comentaros que todos los juegos del top 100 que os voy a decir me parecen pepinazos. Todos. Si hago alguna crítica de lo malo es porque realmente, pues no sé, porque yo no estoy aquí para venderos la moto. Yo estoy aquí para hablaros de mi punto de vista. Y luego tened en cuenta una cosa, mi top 100. Veréis cosas novedades que a día de hoy me parecen muy buenas, pero que yo creo que no pueden superar a juegos que tienen más años. A medida que avance el top 100, veréis juegos que no tienen, no son novedades. Cada vez veréis menos novedades y más cosas, más cosas con tiempo. Con tiempo no quiere decir que tengan 8 años o 10 años, quiere decir que tienen tiempo, ya están reposados, son juegos que están muy reposados y estoy muy seguro de su posición, ¿vale? Veréis juegos que no son tan antiguos, incluso en el top 100, en el top 10, ¿vale? Entonces, bueno, dicho eso, creo que está más o menos claro, todo está más o menos claro, ¿vale? A ver qué pasa por aquí, todo tiene sus puntos, se oye bien. Clasificar mejor para meter 500 hay que comprar un local. Bueno, se escucha perfecto. Venga, perfecto, 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 perfecto. ¿Qué pasa con el sonido? Hago un apunte solamente con el sonido. ¿Hay algún problema de sonido? ¿Lo escucháis bajito? ¿Os da la sensación de escucharlo bajo? Espero que no, ¿eh? Espero que no. ¿Vale?
Espero que no, la verdad. No me gustaría en absoluto que hubiese problemas de sonido. A ver, vale. Supongo que es por el tema de salida de tal. Vale, no se escucha bien. No se escucha bien sin coma o no coma se escucha bien. Porque, a ver, a mí... Vale, se oye bien. Venga, perfecto. Pues venga, vamos. Vamos al lío. Se pudrió todo. Del 80 al 71. 9 juegos de los que voy a hablar, 2 no están en casa. ¿Vale? Os explicaré cuáles son las razones por las que no están en casa. Uno de ellos no está en casa porque soy imbécil. ¿Vale? Entonces es así. Soy imbécil. Siempre que lo juego con la copia de otra persona. ¿Y debería estar en mi casa? Sí. ¿Pensé en comprármelo solo para el top 100? Sí. Pero luego dije, yo qué sé, ya me lo compraré. Y siempre me pasa igual, es el típico juego que no meto a la bolsa. No voy a hablar de él ahora porque está más adelante, ¿vale? Así que vamos a empezar por mi top 80. Top 80, ¿vale? Voy a hablaros de él, pero al contrario de cómo hago muchas veces, que me pongo a charlotear un poco de cuál es el juego o qué tipo de juego estoy hablando, etcétera, etcétera, voy a empezar por sacar la caja. Por una razón, ¿vale? Porque, bueno, ahora os explico. Bueno, la caja está por aquí. Se viene esto, ¿vale? Se viene esto. Esto de aquí, ¿vale? Pero esto de aquí no es la caja del juego, ¿vale? No es la caja del juego. Esto de aquí es lo que transporta el juego en mi casa, ¿vale? ¿Debería estar en otra caja? Sí, debería estar en otra caja. Pero no cabe, ¿vale? Entonces, como no cabe, pues ha terminado en esta caja. Enemigos del sacrilegio con respecto a la organización, con respecto a meter el juego donde no debes, ¿vale? Estas cosas pasan, ¿vale? Cuando un juego no cabe en un sitio, pues se va a otro sitio, ¿vale? Repito, esto que veis aquí, que se llama Role Player, no está dentro de mi top 100, ni siquiera está dentro de mis menciones, ¿vale? Bueno, el juego del que os voy a hablar, vamos a dejarlo aquí porque creo que vamos a hablar como un poco más a fondo de lo que hay dentro y no creo que se vea la caja sea de gran ayuda. El juego del que os voy a hablar es... un juego no muy de mi rango. De hecho, hoy creo que es una de las partes de la lista donde veréis más juegos que no están tan en mi rango, ¿vale? Juegos que me parece que son muy buenos, pero que no son tan duros como lo que estáis acostumbrados, ¿vale? Un juego que tiene bastantes expansiones y por eso está aquí y que es de caja pequeña, ¿vale? Si está en esta caja es porque tiene un poco que ver con este juego. Y es, si no me equivoco, que puede que me equivoque, creo que no me equivoco, es el único juego de apuntar barra escribir de toda la lista, ¿vale? Así que mi top 80 y con vamos, el que vamos a empezar... 4 mesecitos. Muchísimas gracias, Gómez. Mi top 80 y con el que vamos a empezar es Cartógrafos, ¿vale? Bueno, os abro esto. Y veréis que está aquí porque mirad cómo está esta caja, ¿vale? Aquí está absolutamente todo lo de Cartógrafos, ¿vale? Cartógrafos héroes, todas las expansiones, etcétera, etcétera. Voy a cambiar un poco de cámara para que veáis que lo tengo todo metido aquí. Menuda merienda de negros de motes, ¿vale? Pues eso, todas las expansiones, héroes... todos los mapas que los tengo un poco separados, me hice así como una especie de mini inserto de madera. Aquí tengo lapiceritos de colores porque lo apuntamos con lapiceritos de colores, que no están mal, pero tendría que cambiarlos por unos de un poco más de calidad. Y es un juego que para mí es el juego de apuntar de cabecera, mi juego de apuntar de cabecera, ¿vale? Sumamente divertido y muy chulo como propuesta. De hecho, la clave de que me guste tanto Cartógrafos son cosas como esta. Son
que los jugadores entre ellos pueden hacerse daño de alguna manera o entorpecerse. Y es algo que no es tan común en los Roll and Write, que suelen ser muy dados a la falta de interacción. De hecho, creo que esa es una de las razones por las que otro de los juegos que me gusta bastante de esta mecánica es Boomerang. Porque el draft añade un poquito de interacción al juego y creo que le sienta muy bien. Estos juegos con un poquito más de interacción de la que estamos acostumbrados son mucho más divertidos desde mi punto de vista, ¿vale? Roll and Ride de Perro Loco es uno de mis favoritos. Yo creo que Roll and Ride está muy bien. Creo que con la campaña mejora bastante, pero a mí me parece con Roll and Ride que va un poco en contra de lo que son los Roll and Ride normales. De hecho, me voy a contrariar un poco porque me gustó mucho la propuesta de Muro de Adriano, que propone algo mucho más duro de lo normal, pero hasta hoy Muro de Adriano es el único juego Roll and Ride que disfruto con profundidad y dureza. Creo que Roll and Ride está muy bien y es muy buena propuesta, pero para mí, pensando que todos los juegos de Perro Loco, de hecho voy a dejar esto así un poco, todos los juegos de Perro Loco son bastante buenos y tienen bastante calidad, pensando que todos los juegos de Perro Loco son bastante buenos y tienen bastante calidad, para mí Roll and Ride es el que menos me gusta, mi menos favorito, ¿vale? Entonces, Missy, ¿cartógrafos, héroes o normal? Para mí, cartógrafos, héroes. Porque creo que lleva más allá la mecánica de los enemigos y es desde mi punto de vista un juego que merece la pena y le da un poco más la vuelta a esa mecánica. Podremos mandar a los héroes a luchar contra los enemigos y le da un puntito más. Si tuviera que empezar, empezaría por cartógrafos héroes. Luego me pillaría el básico, porque el básico os vienen como unas habilidades que me parece que están muy chulos. Y luego me iría pillando distintos mapas. Hay un mapa que es el del volcán, que me gusta bastante lo que añade. Y hay otro par de mapas que están muy bien por ahí. El muro está chulo, mucho más euro que Roll and Ride. Sí, 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 está claro. O sea, el muro es un Roll and Ride, pero es un euro. Pero es un euro que se lleva el Roll and Ride de manera justificada. Antes habíamos tenido Rome and Roll y otras cosas que pretendían ser Eurogames, pero se notaban que era un Eurogame forzado a ser un Eurogame demasiado duro, artificialmente forzado. Y en cambio a mí me parece que el muro de Adriano está muy bien cerrado y es lo que tiene que ser. No se podría resolver, desde mi punto de vista, el muro de Adriano no se podría resolver o sería extremadamente caro y una superproducción de la hostia. Resolver el muro de Adriano de otra manera. Cartógrafos héroes, cartógrafos su versión normal, cualquiera de las expansiones, todo absolutamente de este juego. Buenas me parece una genialidad. Muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo. No pararé tanto a agradecer las suscripciones, luego me pego un paseo, ¿vale? Recomendadísimo, desde mi punto de vista, recomendadísimo. ¿Os lo debéis comprar o no? Yo no estoy aquí para deciros que os compréis nada. Estoy aquí para deciros lo que a mí me gusta y qué es lo que me parece favorito para mí. Habrá otros Roll and Ride que a gente que le guste mucho los Roll and Ride le gusten más que este, pero para mí, que no me gustan en general los Roll and Ride, este es el mejor, ¿vale? Y como es el mejor, pues es mi top 80, ¿vale? Así que ahí tenemos. Top 80, no role player. Cartógrafos, un spin-off de role player muy muy interesante, ¿vale? ¿Qué tal hemos empezado? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien? ¡Qué de cositas chiquititas tengo! Me gusta mucho hoy tengo muchas cositas chiquititas. De hecho, esto es particularmente grande teniendo en cuenta todo lo que tengo encima, ¿vale? A ver, ¿qué tendremos lo siguiente? Lo siguiente es el número 79. 79. Disculpad, que me pego un trago. Igual habéis escuchado el traguito entero, Número 79. Número 79 es
Un juego reciente. Vamos a tener unos cuantos juegos recientes, sobre todo ahora, y empezarán a desaparecer o ser más raros de ver a medida que pasemos el top 50. Al final, los juegos más recientes son los juegos que más habitualmente juegas. Y los puestos de estos juegos tienen bastante que ver con esa posición. Este juego está en la posición que está porque es el eterno comparado con otro juego muy conocido. Y porque son superventas. Y un juego que ha funcionado muy bien. Para alguna gente muy bien, para otra gente solamente bien. A otra gente no le ha funcionado. Un juego de alta interacción con una mecánica de deck building como protagonista. Mecánica de deck building y colocación de trabajadores. ¿Vale? A ver, da un toque a Misibar que se repose todas las cabezas, que nos va a matar el toque. ¿Qué ha pasado? Si está bien, ¿no? Está bien, hombre. No, 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 está todo bien. O sea, esto está recto. No me jodáis, ¿eh? Bueno, deck building, colocación de trabajadores, más o menos reciente. Ya hemos hablado de Arnak. Creo que Arnak estaba en la posición 90 y algo, ¿no? Del listado. Pues bueno, aquí falta el eterno comparado con Arnak, aunque creo que no podría tener más diferencias con él. Y es Dunesito, Dune Imperium, ¿vale? ¿Qué tapo qué? Bueno, ya hablaré. Dune Imperium. Dune Imperium es un juego extremadamente peculiar desde mi punto de vista, y que pone una propuesta dentro de los juegos de mesa que puede hacer que las últimas rondas, sobre todo, ya vuelvo a repasar un poco lo malo, pero es que hay veces que hay que recordarlo, que las últimas rondas, sobre todo, sea muy importante la gestión de las mayorías, ¿vale? Porque las mayorías importan demasiado. Muchas gracias, pues van 97, Arnak. Vale, pues 97 con contra 79, que va a ser Dune Imperium. De hecho, vamos a poner el cartelito, ¿vale? Vale, Dune Imperium tiene algo que yo creo que es más una sensación que otra cosa. Porque he visto en algún momento gente decir que las últimas mayorías son demasiado importantes como para pasarlas por alto. No sé si estoy tan de acuerdo. Me explico. Igual existe la teoría por ahí que sin luchar por mayorías no puedes ganar. Reconozco que, claro, son un punto muy importante, pero hay que tener en cuenta que en juego, a lo largo de la partida, vamos a tener 8 puntos por tracks, vamos a tener los gusanos y posiblemente podremos tener alguna carta de intriga que nos dé puntos. ¿Vale? Además, ir al principio a por esos puntos residuales que no son tan importantes nos permite centrarnos en tracks. Y si nos centramos en tracks, la lucha se vuelve distinta, ¿vale? Lo bueno de Dune Imperium es que está muy acotado en puntos. Y estar muy acotado en puntos quiere decir que tú puedes recurrir a una estrategia y que a pesar de que haya alguien que cierre, no sea quien gane la partida. No es lo más común, porque lo más normal es que la carrera siempre te termine dando una ventaja, pero no es algo que debamos descartar. Y ahí está el atractivo del juego. El atractivo del juego es que podemos estar cerrando una partida que va a 10 puntos y que alguien dé la sorpresa en el último momento con una carta de intriga, un gusano robado a tiempo y una subida a un track en el que le quitas un punto a otro. Es más, es muy curioso que el juego te proponga la oportunidad de esas fichas de alianza, esas fichas de alianza que hay en cada uno de los tracks de los lados, no sean de tu propiedad a no ser que llegues al máximo de alianza. ¿Sabes? Entonces, ese equilibrio de poder y de puntuación y cómo puede bajar, cómo se le puede bajar al líder de un liderato durante la partida, me parece un tira y afloja que no proponen otros juegos de este estilo y que para mí hace a Dune Imperium uno de los juegos de creación de mazos y tablero más interesantes del mercado. ¿Qué es lo malo que tiene Dune Imperium? Lo malo que tiene Dune Imperium es que
es muy interactivo. Te puede dar la sensación de que no hay otra manera de luchar por la victoria y siempre en las últimas rondas vas a ir a combatir. Yo no creo que sea así. De hecho, creo que de los últimos eventos de combate, en una partida con gente que sepa jugar, dos de los, me parece que entran cuatro todas las partidas, dos de los cuatro que hay no se juegan. No se juegan, no da tiempo a que se jueguen, ¿vale? Porque los gusanos están ahí y creo que es algo que que no se considera tan importante, pero es extremadamente importante, ¿vale? No tengo en cuenta ni con este ni con Arnak la expansión, ¿vale? Los cuento como juegos solos, como intento hacer con todos, excepto que estemos hablando de una edición completa, ¿vale? Un momento. Está sonando algo. Dadme un segundo. ¿Qué es esto? Disculpad, ¿eh? Algo se ha colado por ahí de sonido y no sé si se ha llegado a escuchar. Bueno, aviso de Patreon que acaba de poner Jaén. Ya os digo, para mí, uno de los mejores. ¿Los hay mejores en su rango? Creo que no. Exactamente en esto no. Claro, tenemos luego Path of Light and Shadow, que está muy bien. Tenemos también Tyranos o Tyrants of the Underdark, que utiliza el deck building, pero ya estamos hablando de un juego de puras mayorías en los que solamente tenemos lucha posicional y no hay como una gestión de recursos ni otras cosas. En cuanto a este tipo de propuesta, creo que es un único, que además no es tampoco muy justo comparar con Arnak, aunque yo mismo lo haya comparado en la web, ¿vale? Estoy entrando. Me cago en la puta que parió. Vale. Dadme un segundo, ¿eh? Vale, se oye eco. Vale. Estamos bien, perdonad, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Mucho mejor. Desastre. Vale, nada, muteamos durante un momento, ahora sí. Sí, no os preocupéis. ¡Mamá! Estoy bien, mamá. Bueno, Dune Imperium, número 79, muy, muy recomendado. Ahora con expansión más recomendado porque hay un par de cositas que chirriaban bastante y una estrategia de salida que solía ser bastante importante, que era la de intercambio de especia nada más empezar para conseguir ciertas cosas. Pero con la expansión se arreglarán varias cosas. Ya os digo que no la dejéis pasar por alto. Me parece un poco menos interesante que la de Arnak. La de Arnak aporta muchísimo al juego y hace que ambos dos yo creo que estén bastante nivelados ahora, cuando para mí este estaba muy por encima. Y nada, muy muy recomendable. Si os gustan los juegos sencillitos, que no tienen por qué tener tanto tema, aunque si conocéis la peli, va a tener el suficiente tema, o los libros, va a tener el suficiente tema. Y nada, muy divertido de jugar, muy sencillo y muy recomendable, como todos o casi todos de los que os voy a hablar hoy, ¿vale? Número 79, Dune Imperium. Vale. Bueno, ¿qué tal este? Perdonad los problemas técnicos, ¿eh? Perdonad los problemas técnicos. El Endless, ¿dónde lo dejarías? Aunque imagino que quedará fuera del top por salir en 2.22. Sí, yo probé varias cosas de 2.22 en 2.21 y en 2.20. Pero no me pareció justo meterlo. De hecho, la primera regla que me autoimpuse fue no hables de juegos que no están publicados. Porque no es justo. Y de hecho he procurado, excepto algunos juegos que me tienen enamoradísimo, no meter juegos que sean imposibles de conseguir. O sea, casi todos los juegos de los que os voy a hablar durante este listado o de los que vamos a estar repasando van a ser juegos que, si no los podéis encontrar ahora en tienda, se van a reeditar dentro de poco o todavía están en el mercado o se pueden encontrar de segunda mano
O bueno, tenemos estudio en Esmeralda, ¿no? Que yo creo que es el mayor caso de lo contrario a lo que os estoy diciendo ahora. Pero bueno, estamos hablando, Tania dice Gran Austria Hotel, que si en algún momento lo menciono, volverá. O sea, es un juego que va a volver, aunque no esté ahora en tiendas. Son juegos que están en el mercado. No voy a hablar de cosas muy desaparecidas. De hecho, mirad, hay un juego que estuvo a punto de entrar y que me encanta y para mí estaría en el top 100 de todos los tiempos, pero ni lo tengo ni creo que lo vaya a pillar nunca, ¿vale? Que es Caos en el Viejo Mundo. Para mí el mejor juego de Erik Melan. Y no lo he metido, ¿vale? Entonces esas cosas intento quitármelas de encima. No hay un Caos en el Viejo Mundo. Exactamente, mira, Yerexai, mientras que yo os lo estaba comentando exactamente eso. A mí me flipa, me alucina, me parece un juegazo increíble y de hecho estaba en muy buena posición, pero yo no lo tengo. Lo disfruto porque lo tiene con la rata cornuda, lo tiene Julio y de momento, mientras que no lo venda, pues no lo tendré y en el momento en el que se caliente y lo quiera vender, pues se vendrá a mi casa porque para mí es un juego que me encantaría tener. Kailus creo que será de los más difíciles de encontrar, ¿no, Missy Geek? Yo no he dicho si Kailus está. No he dicho si Kailus está. No, de eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado todavía. Venga, vamos por el número 78. Número 78. Juego de 2019. Bastante nuevo. De hecho, si os fijáis en todos los letreros que os voy poniendo, voy a empezar a poner el año, porque creo que es algo interesante. Lo he ido añadiendo a la lista y los primeros días no lo ponía, pero creo que es bastante interesante repasar el año en el que salieron. Porque sinceramente me parece importante saber cómo sobreviven estos juegos, ¿no? Un juego de 2019 en 2022 ya muestra una cierta salud, ¿no? Si está en un listado como este. Pero claro, si estamos hablando de un juego de 2015 o de 2013 y aún le meto en un listado como este, creo que estamos hablando ya de juegos longevos que envejecen bien o que yo tengo cariño por alguna razón en concreto. Este juego de 2019 es un euro particular, con una gestión de cartas que a mí me parece excelente y con ciertas reminiscencias que a mí por lo menos durante las primeras partidas me recordaron un poco a Orleans. Hay algo que me recordó a Orleans en su momento. Y me pareció, nada, me pareció que era un juego que tenía que estar. Tiene que estar porque me gusta. Tiene que estar porque me parece. Es el que más me gusta de todos los que ha sacado la editorial que lo publica. El que más, con diferencia. Mi juego favorito. Aunque no estoy del todo convencido si es el mejor, ¿eh? Pero es mi juego favorito. Es el juego de esa editorial al que más partidas le he dado. Tiene que ver, y mucho, con el nacimiento del blog. Una de las cosas por las que me hice conocido en su momento, cuando empezó el canal, mucho antes de que estuviéramos en esto, fue este juego, ¿vale? Enseñé este juego mucho antes de que nadie lo jugase, allá cuando la gente no hablaba de estos juegos cuando todavía no estaban publicados, cuando era muy raro, ¿no? Cuando era muy raro hablar de estas cosas. Así que bueno, hablamos de. Alguien lo ha dicho ya, alguien lo ha dicho. Hablamos de Paladines del Reino del Oeste. Y de hecho, mirad, os voy a enseñar algo que no sé si habéis visto ya, pero. Caja especialita, ¿eh? Caja especialita. Paladines del Reino del Oeste. Paladines del Reino del Oeste es un juego de gestión de cartas, Buenas. probablemente. Y colocación de trabajadores. Buenas, buenas Longev. Y colocación de trabajadores bastante especial, en el que vamos a distribuir trabajadores especializados en posiciones para desbloquear acciones que nos lleven al tablero central. Un tablero central que en muchas ocasiones va a ser una de las pocas razones o una de los pocos lugares donde vamos a tener interacción.
acaba de salir ahora mismo la expansión y lo que estáis viendo, que seguramente os resulte raro, es la caja coleccionista con inserto, como está diciendo la chilena jugona. Aprovecho y os enseño un poco la caja para que la veáis y cómo cambia la colocación. Es posible que se haya ido al guano porque está preparada para colocar en vertical, pero sí. La voy a enseñar. Y de hecho la voy a desmontar, hacer un pequeño unboxing para que lo veáis, porque creo que es interesante, ¿vale? Y luego, mientras os hablo un poco del juego. Ya os digo, Paladines es un juego peculiar. Peculiar porque puede ser menos atractivo de lo que parece. Mirad, esto es Paladines. Yo tengo un pequeño truquete, ¿vale? Ahora os explicaré cómo lo hago, ¿vale? Tengo bolsas por aquí, a los lados, que impiden que se salgan las cartas, porque de otra manera se saldrían. Todas estas cartas se pueden enfundar si queréis, y algunas de las que hay debajo pequeñas también, pero no todas las podréis enfundar. Ojo, es perfectamente normal porque algunas no se mezclan. He visto a gente quejándose de que, bueno, pues que no se pueden enfundar. Una vez que quitáis todos los tableros, en la parte de abajo tenéis esto, ¿vale? Y voy a hacer un zoom, que lo tengo por aquí, y podréis ver un poco cómo está organizado más de cerca. Mirad, ¿veis? Vale, ha habido ahí paladines del reino del... Voy a quitarlo un momento, que me da el toque. Ya está. Mirad, pues aquí tenéis para colocar cartas normales. Estas sí se podrían enfundar, todos estos grupos de cartas, porque bailan bastante, ¿vale? Entonces estas sí las podríais enfundar. De estas de aquí, por espacio, las podéis enfundar, pero por altura algunas no, ¿vale? Pero hay algunas cartas, pues las típicas cartas de deuda, que no las vais a enfundar nunca porque esto no se mezcla, ¿vale? Esto de aquí no lo vais a llegar a mezclar, ¿vale? Aquí tenéis todos los meeples y aquí lo de cada uno de los jugadores que yo por seguridad, ¿vale? Por seguridad lo tengo metido en bolsitas, ¿vale? Aquí tengo esto con un par de bolsas que tapa las monedas de aquí, que de hecho aquí tengo que meter las monedas de metal, que las tengo en otro de los juegos de la saga, ¿vale? Si me preguntáis de qué va la expansión, sé poco de qué va la expansión. Sé que añade un nuevo track y que tiene nuevos paladines que podemos meter. De hecho, voy a poner la cámara normal porque me está dando todo el toque con el chat. Y los tenéis aquí, algunos de ellos, que creo que son estos nuevos. Si habéis jugado en algún momento, pues veréis que estos ya tienen un nuevo color de track. Y cada uno de ellos pues aporta lo mismo de siempre, ¿vale? Cuántas vamos a sacar, etcétera, etcétera. No los voy a descolocar todo porque la liaríamos pardas, ¿vale? Yo creo que se puede entrar en... Tenemos que buscar fundas justitas, ¿vale? Para mí no es un juego que se mezcle mucho y la calidad de las cartas es bastante buena. Así que creo que funciona muy bien. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Paladines? Pues para mí una gestión muy chula. Una proposición de colocación de trabajadores, subida de track constante, bastante multisolitaria, no tan dada a la carnicería entre jugadores y jugadoras, pero sí muy dada a una gestión muy exigente. Y esa gestión tan exigente es súper divertida. A mí me propuso un reto desde el primer día y fue un juego con el que me divertí muchísimo desde que lo probé. De hecho, yo no estaba tan acostumbrado a jugar juegos de mesa modernos. Os contaré una cosa que hago, que es que normalmente pongo esto aquí, debajo de esto, ¿vale? Y una de estas aquí, debajo de esto, ¿vale? Y así ya tengo tapadas... Así debajo de esto, ¿vale? Y así ya tengo tapadas, después de poner estas dos encima, tengo absolutamente tapadas las cartas y ya no se me mueven, ¿vale? Y luego, bueno, pues esto es rellenarlo lo máximo posible de una manera semiordenada, ¿no? Y como hace presión en la caja, con la tapa, pues se puede guardar en vertical sin que sea un auténtico desastre. O sea que en general yo creo que la caja es funcional. No es el mejor inserto del mundo, también os lo digo.
¿Recomiendas la Triolia? No sé de qué estás hablando. Supongo que nos hemos equivocado. A ver, Gimli dice, da igual que se baraje o no. Yo enfundo siempre. Si pudiese, enfundaría el Praga, que ni tiene cartas. Bueno, eso lo entiendo, ¿eh? El toque del enfundado lo entiendo. Pero para mí es parte de una manera no racional de coleccionar. Yo enfundaba mucho. No os olvidéis que yo vengo del mundo de las cartas. Bueno, Paladines del Reino del Oeste es un juego euro, de gestión dura, de intercambio de recursos, con buen combo de cartas, en el que vais a tener una... tres tracks que subir con la expansión 4. No vamos a hablar de la expansión porque no está aquí por la expansión. Que os va a apretar desde el principio hasta el final. Es una carrera con poca interacción, pero con una exigencia de gestión impresionante. Y al final es muy divertido. Y creo que es un juego que es complicado comparar con cualquier otra cosa. Y esto es algo que hay que premiar en los Eurogames. Para mí, la mecánica de un juego o que el juego te aporte una mecánica distinta, importa. Este es uno de esos juegos que os comenté cuando empecé a hablar del top. Este es uno de esos juegos que os comenté cuando empecé a hablar del top, que volvió a mesa para ver qué tal. Porque yo le eché, de hecho tengo 13 partidas apuntadas y creo que debo llevar como 15, no, 15 no, igual más cercano a 20. Porque durante el Kickstarter le echamos como 12 partidas. Yo estaba enfermo. Y luego se vino de Kickstarter y le eché otras tantas partidas. Y ha vuelto a mesa unas cuantas veces. Lo que pasa es que yo soy bastante desastre apuntando. No soy muy constante. A veces apunto mucho, a veces no apunto nada. Mirad, en todo el mes de todo lo que he jugado no he apuntado nada. Y luego me voy acordando o pregunto a mis compañeros de mesa que apuntan y me pasa muchas veces que se me quedan cosas atrás. Cuando volví a mesa, me volví a dar cuenta de que no lo podía dejar fuera, de que es un juego que me trae muy buenos recuerdos. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí es para jugar a dos, no es para jugar de otra manera, porque el entreturno es largo, los otros jugadores no te llegan a aportar tanto, aportan un poco de interacción en el mapa central y las mecánicas se llegan a hacer tediosas cuanta más gente esté en mesa. Entonces, es para mí recomendadísimo a dos, recomendadísimo. Exigente, con de buen peso y muy, muy divertido jugar. Vamos a ver qué trae la expansión y no tardaré mucho en comentaros qué tal Ciudad de Coronas. Nada, supongo que veréis que por el tipo de producción que tengo, cómo lo tengo guardado y tal, es un juego que tengo muy buena estima y que estoy encantado de tenerlo, ¿vale? El mejor para dos arquitectos. No, 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 no. Arquitectos es para cuatro más jugadores. No, 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 no. Este es el mejor para dos de toda la saga y de todas las sagas. O sea, del Mar del Norte, el mejor este. El Reino del Oeste, el mejor este. Si hablamos de lo nuevo, por lo que he visto y por lo que he probado con el primero, la de la saga del Tigris, este va a ser el mejor a dos también. O sea, súper recomendadísimo, ¿vale? ¿Comparativa con el muro? ¿Lo compararías con el muro de Adriano? No. 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 O sea, ¿es inevitable que que pueda haber alguna cosa que no recuerde? No lo sé. Pero no lo compararía con el muro de Adriano. Creo que vamos a encontrar facilidad para comparar el muro de Adriano con el legado de Yu, uno que van a sacar en solitario dentro de poco. Y este sí se va a parecer un poco al muro de Adriano. Sí vamos a encontrar algunas comparativas, ¿vale? Bueno, ahí está. Combitos muy rico, turnitos muy largos, en cadenas de acciones. Un placer jugarlo siempre, un placer jugarlo siempre. Un gusto que la gente de Ediciones Primigenio hayan traído todo lo de Garfield Games, porque creo que la propuesta de Garfield Games en general es interesante, ¿eh? Yo no pienso que hagan juegos super top y creo que
Si consiguen realizar, sobre todo en la saga del Reino del Oeste, han conseguido llegar a una gran cantidad de público de una manera efectiva y con juegos que son lo suficientemente buenos para targets muy distintos. Y eso creo que lo hacen muy bien, muy bien. Bueno, intercambio de trabajadores, cambio de tipo, sí. Hay muy muy buenos combos y es muy disfrutable, muy muy disfrutable. Bueno, acabo de gastar en los tres primeros acabo de gastar una hora, ¿vale? Así vamos. No me voy a dar prisa, ¿eh? Hoy no tengo prisa, vamos a hablar tranquilamente. Si es verdad que no me voy a entretener tanto a hablar de algunos que ya se conocen o se habla mucho, ¿vale? Y de los que no tengo tampoco voy a hablar demasiado, ¿vale? Entonces, vamos con el número 77. Número 77. Pues mira, es un juego que yo creo que pasó sin pena, no pasó sin pena ni gloria, pero viene de un año en el que yo creo que merece más, mucho más. De hecho, de los juegos de ese año, para mí, de los euros de ese año, es posible que sea de los mejores. No sé si voy a tener otro juego de 2018. No estoy muy seguro. Estamos hablando de un Eurogame. Y estamos hablando de un Eurogame del autor de Hancha Teutónica. Con una mecánica de. No lo voy a llamar construcción de mazo, pero sí de gestión de mano e intercambio de cartas por acciones que me volvió loquísimo. Y me encantó. Frío, bastante desconectado. Creo que si hay algo que criticar de este juego es que está un poco desconectado, ¿vale? Se nota muchísimo, muchísimo la diferencia entre las distintas zonas de juego del tablero y cómo actúan sobre el juego, ¿no? Pero para mí es un juegazo, un juegazo. Y de hecho es un juegazo y ni siquiera metería las expansiones, aunque yo las tengo, ¿eh? Alguien me dice que no lo diga, pero lo voy a decir. Y del juego que voy a hablar es de Gugón. Me parece un juego que funciona muy bien. No sé si a Gravos no le gusta. Ya lo siento mucho que no te guste, Gravos. Pero a mí Gugón me parece un juego que está muy, muy, muy bien. La mecánica base en la que se basa. Uy, qué bonito es. Uy, uy, qué suavito. Uy, qué suavito. Oh. Bueno, ya está. Mamá, mamá, estoy bien. La mecánica base en la que se basa me parece una genialidad y de hecho hablaremos de ella ahora, os lo enseñaré. Y el juego me parece un juego muy fluido que su única culpa, desde mi punto de vista, es que es más seco que la puñetera mojama. Es el típico juego que es excesivamente excesivamente euro desconectado de todo, ¿no? Aunque creo que la gente lo criticó como algo demasiado poco temático y yo esto se lo enseñé a un jugador al que le importa bastante el tema y sí le encanta mucho la temática oriental y me dijo que el solo hecho de que tuvieses que escalar a ver al emperador para siquiera acceder a la puntuación final y si no te quedabas fuera, le parecía una genialidad y una genialidad que abrazaba bastante bien la temática que pretendía expresar. Os voy a enseñar un poco la edición que tengo, porque es la edición de Kickstarter. Yo me lo compré en Kickstarter porque el juego base me gustaba mucho y nunca lo tuve. He de decir que la caja es un poco de aquella manera y bueno, la producción es una auténtica locura, ¿vale? Una vez más, inserto de Game Trace con cada uno de los jugadores por separado, que lo podréis ver por aquí. Hoja de ayuda e instrucciones bastante. Son profundas, pero realmente el juego no es tan complicado. Y bueno, aquí tenéis. Los tableritos personales, muy curiosos, y
todo lo que es las piezas de abajo, que tampoco, bueno, las voy a sacar las bandejas para enseñaros el tablero, ¿vale? Ya os digo, ojo qué guapo la forma de encajar las cajas para 5 jugadores. Sí, es una auténtica pasada. La producción de este juego es una locura, exactamente. Es una locura. A mí me encanta, me gusta mucho cómo está producido y creo que es uno de esos juegos que en cuanto a producción dio una lección de lo que se podía hacer. La mecánica de base, que es de lo que os estoy hablando, tiene que ver con estas cartas que os voy a enseñar. Todas las cartas de Gugón, estas pequeñas cartas, están asociadas y tienen un número que se van a posicionar en cada uno de los lugares donde las ponemos para... muchísimas gracias, Mesa de Juegos. Te agradezco, os agradezco mucho el follow. Me encanta teneros por aquí. Me encanta vuestro trabajo y vuestras mesas. Y nos veremos en Interocio. Hablamos en Interocio, compañeros. Bueno, lo que os digo. Tenéis aquí distintos valores. Siempre tienes que colocar una carta mayor para hacer una acción que esté relacionada con el lugar al que vas a ir, ¿vale? Y el 1 supera el 9, ¿no? Entonces, cada una de estas acciones pueden tener nada asociado a él o una acción de bonificación que tiene que ver con distintas zonas del tablero. Es un combo, como os digo, muy, muy interesante. ¿Nos han hecho algún raid o algo así? Por agradecerlos. ¡Ah! ¡Hola, hola! Muy buenas a todos los discípulos de Armitage. Gracias por la raid. Venís y os estoy enseñando un urazo de 3 pares de narices. Espero que no os asustéis, pero bueno, ya sabéis lo que hay aquí. Aquí somos gente un poco como muertecita por dentro y pasan estas cosas. Todos los miércoles estoy repasando mi top 100 juegos de mesa de todos los tiempos y nada, os invito a todos a que os paséis y a todos los que estáis en directo, si no conocéis a Discípulos de Armitage, os invito a que os paséis a verlos porque en cuanto a juegos temáticos, pues son cremita. Llevan toda la vida ofreciendo juegos temáticos por un tubo y la oportunidad de acercarnos juegos con tema y partidas muy entretenidas y muy divertidas. Así que nada, un saludo. Gracias compañeros por pasaros por aquí y gracias a todos los que venís acompañados de o de parte de los discípulos. Encantado de teneros por aquí, ¿vale? Ismael viene a aprender de buenos juegos. Bueno, cada uno con lo suyo, ¿eh? Cada uno con lo suyo. No hay juegos buenos ni malos. Hay juegos adecuados para cada uno de los jugadores y por suerte tenemos una oferta excelente. Voy a colocarlo por aquí. ¿Y sabéis lo que os digo? Que este es un problema para mi yo del mañana, ¿sabes? O sea, esto pasa así. Pasa así porque si quiero colocarlo bien la voy a liar. Mira, ni tampoco se me ha dado tan mal. Creo que si coloco esto aquí, no voy a matar a nadie de TOC, etcétera, etcétera. Esto aquí. ¡Oh, Dios mío! Pues mira, me voy a quedar hasta medio a gusto. Así. Porque si no, estaría todo el rato pensando qué es lo que he hecho con mi vida y por qué acabo de dejar el juego hecho una mierda. Pues eso. En algún momento lo jugaremos en directo, ¿vale? Convenceré a Bicha para echarme una partida. No es 2 su mejor número. A mí me gusta más a más jugadores. No es 2 su mejor número, pero es un juego que es muy chulo. Y me gustaría enseñároslo porque creo que está muy olvidado. Muy, muy olvidado. Y merece... Y merece ser reconocido y recordado. Aunque es triste también estar hablando de un juego de 2018 y tener que recordar que un juego que es medianamente bueno o bueno, para mí, a mí me parece muy bueno, merece ser recordado, ¿no? Es una locura que estemos hablando en estos términos porque solo habla de lo jodidamente consumistas, ¿sabes? Y de cosas inmediatas que somos a día de hoy, ¿no? Bueno. Número 77, Gugón, juego de... ¿Sabéis qué es lo más bonito? Que tengo una caja que no pone absolutamente nada y a la hora de acordarme de el nombre del autor... me quiero morir. Si no lo digo, no... Si no lo digo, la voy a liar. O sea que... vamos a ello.
No os voy a leer, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo estoy mirando directamente la BGG. ¿Sabes? O sea, así os lo digo. Ah, venga. Vale, Andreas Stedin, creador de Hansa Teutónica, creador de Strogonoff, que va a salir dentro de poco, y de algún que otro juego bastante sequete, pero siempre funcional y con buenas mecánicas. Recordad a Andreas Stedin porque es un jefazo, a mí me gusta mucho cómo diseña y hay que tenerlo en cuenta siempre. Andreas Stedin, sí. Nada, ya lo he buscado, si es que no os he hecho ni caso. Me llamaba más el TOC de sacarlo que esperar a que me contestaseis, ¿vale? Número 77, Gugón, juego de gestión de cartas y algo que llaman intercambio de favores con temática oriental, ambientado en la antigua China imperial y tal, y que salió en 2018, creado y diseñado por Andreas Stedin. Número 77. Venga, vamos al siguiente. Mira que dije que no me iba a entretener, ¿eh? Mira que dije que no me iba a entretener. Pues 7 minutazos que se ha llevado Gugón, ¿eh? 7 minutazos, Dios mío. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el Stroganov? Bien, pero por debajo de Gugón y muy por debajo de Hansa Teutónica, claro. Muy por debajo de Hansa Teutónica, ¿vale? Gracias a todos por el recordatorio de Andreas Stedin, ¿eh? Os lo agradezco. Que al final contestáis antes que yo y mira, por lo menos el chat tiene la información. Pero bueno, para el vídeo lo dejo, ¿vale? Puntualización. Mira, aprovecho y hago una pausa ahora en medio del directo, aprovechando que estamos 185. No tengo todavía el Stream Deck del todo preparado, pero tenéis, si buscáis mi SIGIC directo, en directos voy subiendo todos los directos del top 100 y los directos que sean más interesantes los resubiré con guía de contenido para que podáis navegar. Ir directamente a cada uno de los títulos del top 100, si os apetece, si os queréis suscribir, buscad el canal en YouTube, solamente lo voy a dedicar para eso ahora mismo, ¿vale? Lo dedicaré para eso y ya hablaremos de contenido más adelante. Como luego vamos a cerrar, os comentaré bastante sobre algunas cosas del canal. Vale, top 76. Ay, madre mía, top 76. Empezamos con cosas que probablemente provoquen sensaciones encontradas como ¿por qué empiezas con Dune, luego metes paladines, luego no sueltas Gugón y ahora viene esto? ¿Por qué? Pues porque me da la gana. Ya está. No le busquéis otra explicación. No le busquéis otra explicación porque esto funciona así. Porque me da la gana y porque a veces, en los juegos pequeños existen obras maestras que son imprescindibles. Y para mí, este es uno de esos ejemplos. Os voy a explicar varias cosas y varias razones por las que para mí este es uno de los juegos de caja pequeña 2 más recomendables que existe. Porque respeta el tema, aunque no lo parezca. Porque crea una mecánica que no se había creado nunca alrededor de una mecánica simple de mayorías. Y porque en partidas de muy corta duración ofrece una tensión que a mí me parece maravillosa. Hay gente que dice que es como demasiado azaroso. Y yo digo que con gente que esté acostumbrada a jugarlo, procuréis no jugarlo porque lo vais a pasar mal. Watergate, no. Watergate, no. Pero seguramente si os saco. De hecho, mira, os voy a sacar algo sin desprecintar. Si os saco Shadows of Kyoto u os saco Geisha Road, como han dicho por ahí, sabréis que estamos hablando de Hanami Koji. ¿Vale? Hanami Koji es para mí un juego a dos que tiene una mecánica extremadamente inteligente. Y cuando hablo de que es un juego muy temático, hablo de cómo funcionaba la política y las relaciones sociales en el Japón feudal, ¿vale? El hecho de que el juego se base en dar la oportunidad o dar regalos o ofrecer ciertas ventajas a nuestro enemigo, a la persona con la que
nos estamos enfrentando mientras que tratamos de sacar el máximo partido a lo que estamos haciendo, me parece absolutamente maravilloso. Que haya una de las acciones que vamos a jugar ocultas, me parece una idea excelente. Y mira, yo creo que Iyav Gustafsson hace un comentario que creo que es muy bueno, y es que cada una de las elecciones que realizas durante la partida es un drama para los que y las que no conocéis Hanami Koji. Hanami Koji se basa en estas geishas, ¿no? De las que intentaremos conseguir favores, ¿vale? Cada una de estas geishas nos van a pedir favores. Y para pedir favores utilizaremos unas cartas que tenéis aquí, que si os fijáis están relacionadas con esas geishas, ¿vale? Cuantas más cartas tengamos de nuestro lado, ¿vale? Más posibilidad hay de que esa geisha se ponga de nuestro lado. Si empatamos no se irá a ningún sitio, pero si yo tengo más cartas de estas que tú, pues esta geisha me hará caso a mí y a ti no. Y para hacerlo se basa en una mecánica de selección de acciones que es muy curiosa. Y se basa en estas losetas que tengo aquí en la mano. O sea, que os voy a sacar ahora. Hay 5 acciones que son distintas y en la mayoría nos propone sacrificios. Mirad, para que os hagáis una idea y sin repasarlas todas, os voy a enseñar esta de aquí y entenderéis un poco a lo que me refiero. En esta carta de aquí elegiremos de nuestra mano 2 cartas y 2 cartas. Formaremos 2 grupos con 2 cartas y le daremos a nuestro contendiente o nuestra contendiente la oportunidad de elegir qué 2 cartas se va a quedar y colocar. Así que nosotros distribuimos y hacemos la división, pero la persona contra la que nos enfrentamos decide con qué se queda. Así que tendremos que equilibrar bien las opciones que damos a la persona contra la que estamos jugando. Y creo que eso, aunque parezca una auténtica chorrada que no tiene nada que ver con el tema, para mí es extremadamente temático. O sea, es pues eso, como las decisiones en el Japón feudal, ¿no? Como funcionaban las relaciones con las geishas bajo cuerda, como funcionaban las relaciones sociales en las que no podías aceptar un regalo a la primera o todas las acciones que realizas había como algo detrás de ellas que resultaban extremadamente complicadas de entender para el mundo occidental. Y bueno, a mí me parece una maravilla y he de agradecer, mirando este juego, he de agradecer mucho a Dr. Meeple, que fue la primera persona que me lo enseñó y la primera persona con la que jugué que me lo enseñase en su día. Luego está Geisha Road, que lo tengo incluso sin probar todavía, tendré que verlo, y Shadows of Kyoto, que es un juego de movimiento oculto que nos puede recordar vagamente y sin entrar en muchos detalles a El Estratego. Desde luego, sin haber probado Geisha Road, que ya sé que es un poco peor, que va a ser peor que Hanami Koji, el primero y el más recomendable de todos es Hanami Koji. Nada, para mí una auténtica maravilla de juego, ¿vale? De hecho, voy a dejar algunas cositas por aquí. Espero que... A mí me mola. Sí, Fantastic Javi dice que el Shadows mola. A mí me gustan. De hecho, me gustan todos. No he probado Geisha Road, pero todo lo que he probado un poco así, lo que propone, ¿no? En juegos tan sencillos, creo que está bien. Pero no se puede comparar con Hanami Koji y lo que propone Hanami Koji, que me parece una auténtica maravilla, ¿vale? Entonces, pues tenemos top... de hecho, ni lo he puesto, ¿eh? Ni lo he puesto. Top 76 de mi top 100 de juegos de mesa, Hanami Koji. Un juego para 2 jugadores o jugadoras que utiliza una mecánica de mayorías y una selección de acciones muy particular con algo de información oculta. Muy interesante. Muy, muy interesante y de verdad que un juego que merece mucho la pena jugar y probar en algún momento. Igual no para todo el mundo, pero se compara con Sotentoten o lo he soñado.
Es posible compararlo con Soten Totten, pero os digo una cosa. Mis respetos para Nicia. Pero Soten Totten ni le huele el culo a Hanami Koye. Pero ni de broma. Ni de broma. Aire, tierra y mar propone algo que yo creo que es más interesante incluso que Soten Totten. Pero no le huele el culo a Hanami Koye ni de coña. O sea, la gracia de Hanami Koye, que no existe en Battle Line o que no existe en otra cosa, es las losetas de acción y la obligación de utilizarlas todas cada partida. No es que tú tengas la opción de regalar, de dividir dos cartas y darle dos al otro. Es que lo vas a tener que hacer. Entonces ahí es donde está el drama, para mí. Y eso es lo que hace al juego especial. No luchar en una línea por mayorías de tu lado y del otro. En eso son iguales. Pero la selección, ahí es donde está lo guapo. Para mí, ¿eh? Para mí. Así que, número 76, Hanami Koye. Vamos a ver qué tenemos en el 75. Vale. Uf, se viene el drama, chaval. Vale. Este juego no está. Y ahora, después de deciros esto que acabo de decir, de hablar de Hanami Koye, que es una pedazo de obra maestra, y de hablar de todas estas cosas de las que estoy hablando, Gugon, ha pasado de un Imperium, hemos hablado de Paladines, ahora voy y os suelto un juego que puede generar mucha controversia, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Un juego... Vamos a empezar diciendo que es un party game, ¿vale? Aquí vamos a meter un party game. ¿Por qué toca? Porque a veces hay que meter un party game. Creo que hay que meterlo, ¿vale? Igual que meteremos alguna otra cosa, ¿vale? Hay que meterlo. Y además, es un party game de palabras, ¿vale? Creo que el único juego de palabras que hay en mi top 100. No sé si el único party game, pero el único juego de palabras que hay en el top 100. Descartamos cosas, ¿eh? Descartamos cosas. Por ahí se ha hablado pistas cruzadas, ni de broma. Por ahí se ha hablado de Time's Up. Pudo haber sido, porque me parece muy bueno. Se ha hablado de Just One, que creo que pudo haber sido... porque me parece muy bueno y me ha dado muy buenos ratos. Pero ¿sabéis lo que pasa con Time's Up? Que creo que... O sea, lo veo más la experiencia que el juego en sí. En cambio, en este juego sí me propone algo que es muy interesante. ¡Ojo! Mátenme porque no lo tengo. Y no lo tengo porque siempre que lo hay que llevar, lo llevo otra persona. ¿Vale? Y siempre pienso meterlo a la cesta de la compra, pero es el típico juego que digo, lo voy a tener por tenerlo, pero probablemente nunca voy a necesitar llevarlo, ¿vale? No es Just One tampoco, no es Scrabble tampoco, ¿vale? Es un juego creado por Vladas Batil. ¿Qué os parece? Creado por Vladas Batil. Y estamos hablando de... Número 75, Pictomanía. Pictomanía es un puñetero juegazo. Es un puñetero juegazo de principio a fin. Y es un juegazo por una razón. Porque es un juego de dibujar en el que no necesitas saber dibujar. Necesitas ser rápido. Y necesitas entender la mente de los demás jugadores. Y creo que da los mejores momentos y los más absurdos y los más estúpidos que me han dado cualquier otro juego. En Pictomanía vamos a navegar o pasar por un número de cartas que cada vez se convierten en conceptos más complicados. Empezaremos dibujando un cajero automático, ¿vale? Y terminaremos en los últimos tiers dibujando un refrán, ¿no? Empezaremos por cajero automático y terminaremos en los últimos tiers por de tal palo tal astilla, ¿vale? O a quien madruga Dios le ayuda, ¿no? Es absurdo, es una auténtica locura de juego, pero es una auténtica locura de juego en la que tienes que ser rápido.
saber sintetizar el mensaje sin necesidad de ser el mejor dibujando. Yo tengo bastante facilidad para transmitir cosas en papel con rapidez, lo hago rápido, pero en cambio no soy tan rápido moviéndome o pillando fichas. Y en Pictomanía me ocurre algo, que es bastante fácil que los demás adivinen lo que yo estoy haciendo, pero no es tan fácil que yo adivine lo que están haciendo los demás porque dibujan de puto culo, ¿vale? Y se hace súper divertido de jugar. He puesto segunda edición, muchísimas gracias a todos los que os estéis suscribiendo, ¿eh? He puesto segunda edición porque de verdad se me hace difícil saber cuál es la diferencia entre la primera y la segunda, y entiendo, o en algún momento, en alguna conversación, me ha llegado la información de que entre la primera y la segunda hay ciertas diferencias. Entonces, dado que esto es así, pues me he decidido por poner segunda edición, porque es la única que he jugado, ¿vale? Para mí, un imprescindible. Bastante olvidadillo, estamos hablando de un juego de 2018 segunda edición, creo que es de 2013 o 2011 la primera edición, y que funciona súper, súper, súper bien, con no jugones, y que siempre va a ser muy divertido. De hecho, a mí me ha dado momentos absurdos, totalmente absurdos. No hay más. Es mi número 75. Pues un poco con la polémica de este tipo de cosas, pero es que hay que tener en cuenta que probablemente euros va a haber 40, ¿no? Juegos temáticos y de interacción va a haber 20 o 25, y probablemente parties vaya a haber 2 o 3. Y tienen su espacio y tienen su derecho en mi top 100, y son juegos que saldrán siempre. Y este, para mí, en cuanto a palabras y dibujar, está mil pasos por encima de todo lo que he probado en mi vida, ¿vale? De Devir, segunda edición, de Más que Oca, primera edición, si no me equivoco, ¿vale? Tenéis por ahí de Más que Oca, la primera edición. Así que bueno, ninguna polémica. El que lo juegue tiene que rendirse ante el juegazo. Yo estoy con vosotros, ¿eh? Yo estoy con vosotros. Missy, el Rococó ha salido ya, o ni está o ni se le espera. El Rococó no ha salido. ¿Está o se le espera? No lo sé. A mí no me contéis vuestra vida, ¿sabes? O sea, podéis esperar lo que os dé la gana. Por ahí ya os busquéis la vida, ¿vale? Vamos a lo siguiente. Y este creo que va a ser polémico por su posición. Y va a ser de los que menos me voy a entretener en hablar de él, porque todo el mundo ha hablado de él 77.000 veces. Y me parece un juegazo. Para mucha gente... Mira, repetimos autor en el 75 y repetimos autor en el 74. Estamos hablando de un juego de aventuras con una gestión compleja de cojones. Muy compleja y muy poco accesible. Y para mí podría ser, si salvando las distancias y el otro juego que está por delante, el mejor juego del que fue uno de mis autores favoritos durante mucho tiempo. Porque el tipo no hacía más que reinventarse y hacer cosas distintas, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Muchísima gente estáis comentándolo ya. No lo vamos a retrasar mucho más ni tener mucho más suspense. Mi número 74 es Maze Knight, ¿vale? Maze Knight es un juego de aventuras que prácticamente lo vas a tener que jugar en solitario. O si el compañero o compañera que tienes al lado sabe jugar muy bien y está muy vivo, lo podrás jugar a dos. De cualquier otra manera, es un suicidio. Y para mí, ese es el motivo por el que no es... Ese es uno de los motivos por el que no está más arriba. Porque yo no consigo aprovechar juegos como ese. Y además me propone un setup tan tedioso, tan extremadamente largo. Me propone sacarlo a mesa como tanto esfuerzo para jugar en solitario, cuando yo personalmente no soy un jugador de solitario. Que a pesar de que como experiencia y como juego me parece
una obra maestra, eso es indiscutible. Muy por encima de Robinson. Muy, muy por encima de Robinson. Porque, no sé, lo veo como más temático, con más intención de ofrecer mucho más de lo que ha ofrecido en ningún otro juego y extremadamente original. Yo la primera vez que lo probé, que no jugaba, no estaba tan metido en el rollo de los euros, me pareció un juego como muy centrado en el tema y creo que poco accesible, es tan difícil. Es muy complicado, muy complicado, mucho. O sea, es un juego complicado, de dureza alta. De dureza alta, con un setup complejo, que son largas las partidas y les tienes que dedicar tiempo, no es fácil sacarlo a mesa. Y estamos hablando de un juego que la mayoría de las veces lo vas a sacar solo. De hecho, yo he jugado dos partidas o tres partidas solo a Mage Knight, dos o tres. Y el resto de partidas las he jugado a dos, porque a mí me gusta mucho. Pero sí es verdad que tiene esos peros y esos peros son los que hacen que Mage Knight esté en el top 74. Para los que no estabais al principio, cuando hice el disclaimer, hay veces que hago estos comentarios de, a veces parece que no son positivos, ¿no? Sobre el juego. Pero es que cuando estamos hablando de un juego de esta categoría que es tan bueno, hay que excusarse para ponerlo en una posición como la que os estoy hablando, ¿vale? Hay que buscar una excusa, porque es normal. Dame un segundo. Mira, ya están abriendo ahí. Vale, perfecto. Entonces, esta es la razón. Mage Knight no es un mal juego. Es una experiencia que como la sobrepases y te acostumbres a ella, va a ser maravillosa. Pero necesitas tener la cantidad de horas que te requiere para cada partida que pueden extenderse. Necesitas ser paciente a la hora de hacer el setup. Más te vale tener un inserto que te ayude a hacerlo. Y necesitas pasar la frontera de acostumbrarte a jugarlo de una manera fluida. Y además, para mí, que no soy jugador de solitarios y que si juego solitarios generalmente son de corto setup y fáciles de sacar, tienes que pasar por el aro de jugarlo en solitario la mayoría de las veces. Entonces, ya está. Eso solo lo puedes jugar a dos si te juntas con otro jugón loco. Pues nosotros lo hemos jugado a dos. Bastante, ¿eh? Yo he jugado más a dos que a un jugador, porque yo a mí no me gusta jugar en solitario, ¿vale? Demasiados condicionantes. Sí, es lo que hay, ¿sabes? Es mi opinión, ¿eh? Hay mucha gente a la que le gusta mucho y entiendo que haya mucha gente que en su top de todos los tiempos lo pondrá muchísimo más alto. Y por eso justifico que en el mío no esté más alto de lo que está. Así que con este Mage Knight vamos a terminar con los juegos que no están. Y nos quedamos con los tres restantes. Tres restantes. Vamos a hablar de un juego de un tipo que me gusta mucho cómo diseña. Y también estamos hablando de un juego en caja pequeña. Un juego muy chulo de... ¿De qué año? De 2019. Mira, volvemos a estar otra vez en años bastante cercanos, que yo creo que funciona muy bien. Hasta ahora el juego tiene dos expansiones, solamente he jugado a una y me ha gustado bastante. Creo que es complicado hacer algo tan entretenido con tan poco y generar un sistema de combos en base a una mano mínima. Y creo que si hay algo que podemos destacar de este juego es que lo consigue hacer y lo hace muy bien. De hecho, con solo un puñado de cartas en la mano, en tu pequeño mazo, consigues hacer pedazo de partidas súper divertidas y súper entretenidas. Y ahí está Juan Manuca que lo ha acertado totalmente y es Res Arcana. Res Arcana que tengo aquí, tengo el juego base y tengo las dos expansiones que de hecho caben en el juego base, pero todavía no las he metido. Jugada la de las perlas, que me parece que está bastante chula, y en su momento jugué Lust et Tenebrae,
que me gustó también bastante, ¿vale? Una maravilla. O sea, dentro de los juegos de caja pequeña y reducida, con un tiempo reducido de juego y con combos sencillos y al cuello, creo que es tremendo. Y además tiene una facultad que estáis comentando en el chat que a mí me parece muy interesante y Juan Manuca lo apunta muy bien. Creo que es un juego que cuando lo juega gente que... Puede ocurrir que cuando lo juega gente que estamos acostumbrados a gestiones un poco más duras, lo veamos bien y ya está. Pero es que esto mejora con las partidas que no está escrito. Además, la producción está muy bien y he de decir que el juego está pensado o te va a caber entero, completamente entero, dentro del inserto del base con las dos expansiones. Cosa que me hace pensar que un poco nos han vendido la moto, ¿no? Hemos sido engañados, ¿no? Aquí podríamos sacar a relucir el hemos sido engañados del meme. Porque, a ver, igual, ¿eh? Igual si todo esto de aquí me cabe dentro de aquí y el inserto está preparado para meter estas dos, a ver... Mis respetos, ¿eh? Mis respetos para la gente que lo ha hecho, pero huele a... Cuando hablamos de jueguitos troceados, ¿eh? Cuando hablamos de jueguitos troceados, igual este es un muy buen ejemplo. Pero bueno, lo que os digo, mirad el base, las cartas que tiene, que son poquísimas, con distintas clases, que están aquí. Bueno, de hecho, las clases están aquí. Con distintas clases que están aquí, con pequeña... asimetría de habilidades. Yo no diría que es asimétrico porque el objetivo viene a ser el mismo al final de la partida, pero sí que cambia como las habilidades iniciales de todos los personajes y un grupo de cartas que vamos a recibir de principio y con las que vamos a generar nuestra mano y puro intercambio de recursos. Pum, 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 muévelo todo, menea aquí, menea allá, jueguito trilero. Que te recompensa y que te hace sentir como el rey del mambo cada vez que lo juegas. A no ser que haya otro que te esté pasando el trapo y lo esté jugando mucho mejor que tú. Pero aún así es disfrutable incluso para verlo jugar a los demás. O sea, ¿qué tal las expansiones? Yo solamente he probado la de las perlas. Y la otra la probé en su momento, Lux Tenebrae, pero no me acuerdo, Juan Manuca. Es que, a ver, yo tengo una cosa mala, que es que no suelo tener muy buena memoria y de hecho muchos de los juegos de los que hablo en el top 100 he tenido que como recordarlos, ¿no? Volverlos a sacar a mesa para asegurarme de que funcionaban lo suficientemente bien, ¿sabes? Así que, ¿sabes? Luego el quinto jugador creo que no viene mal, el nuevo, la de las perlas añade un nuevo recurso que creo que está bien también. Todas las nuevas losetas estas que te vas pillando creo que añaden al juego y aportan de verdad. Entonces, no sé, para mí, Res Arcana, papá, ¿sabes? Y como decís por ahí, creo que son expansiones que le van muy bien al juego y que necesita. Porque yo lo llevaba sin sacar un tiempo y ahora pues volvemos a tener como más ganas de jugarlo, ¿no? Aunque creo que es un juego que de por sí, el base, me parece que tiene montones de partidas y lo vas a jugar montones de veces, porque solo se juegan con una pequeña cantidad de cartas cada una de las partidas que conseguiremos por draft. Pero claro, le sumamos esto y le sumamos esto y tenemos el juego infinito. Y además, para mal lo han troceado, para bien todo cabe aquí. Que también os digo que, ojo, a mí esto me maravilla. Esto es la optimización del espacio. O sea, aunque no entrasen, me parece maravilloso que esto sea exactamente por todos lados, más o menos del mismo tamaño de la caja. ¿Sabes? Edición brutal. Totalmente de acuerdo. Con vosotros y con vosotras. Vale. Nos quedan dos.
Nos quedan dos. Vale. Vamos con otra novedad. Primera novedad de esta lista, completamente novedad. Hemos hablado de juegos desde 2019, creo que sea. No, 2020 ha sido Dune Imperium. Hasta 2011, que ha sido Pictomanía, si contamos la primera edición, y Mage Knight también primera edición, 2011, ¿vale? Y aquí nos vamos a 2021, un juego muy reciente, un juego del que hemos hablado hasta la puñetera saciedad en el canal, un juego que para mí, y ya os lo adelanto, no me gusta hacer spoilers de mis listas, pero si viene el spoiler enorme, ya os adelanto, es el mejor juego duro de 2021, el mejor juego duro de 2021 por encima de cualquiera que hayan sacado, no para todo el mundo, con ciertas restricciones, pero sin dudar el mejor, ¿vale? Y en mi top 73, no me metáis a Beyond the Sun, no me metáis a Arroyo, que estamos hablando de 2021. Yo hablo de juegos que se publican de manera internacional en 2021. Imperial Steam ya salió. Imperial Steam ya salió. De hecho, creo que esto está mal. Así que creo que estamos top 72, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Será top 72? Sí, ¿no? Porque esto era top 73, ¿verdad? Vale. Pues Coffee Traders, no hay más. Juego creado por Partidón y Rabu, creadores de Will Cutters. Un juego que aporta mecánicas extremadamente peculiares y que funciona. ¿71 no? No. ¿Toca el 71 y ya? No. No puede ser. No puede ser. Este tiene que ser 72. Esperad un momento. Igual me he liado, ¿eh? Igual me he liado. Dame un segundo. Dame un segundito. Segundito, ¿eh? Vale. Ha habido un errorcito. Vale. Top Arcana, o sea, Res Arcana es 73. Vale, ha habido un error de... Ya está. Es 73. Ese ha sido el problema. Que he saltado del 74 al 72. Res Arcana, top 73. Coffee Traders, top 72. ¿Vale? Así que vamos allá. Gracias por seguirnos, Mian Gusapa. Coffee Traders es un juego que es muy no es tan complicado de explicar. De hecho, creo que una de las razones por las que para mí es uno de los juegos mejores de 2021 es porque, a pesar de su extremada dureza, de sus mecánicas muy particulares, es muy sencillo de explicar. Es muy sencillo. La caja ya me tira para atrás. Bueno, es lo que hay. A mí la caja me da exactamente igual. Un cajote con una gran ventaja que os voy a enseñar ahora y que en algún momento que podamos jugarlo en directo, cuando tenga pues la zona de grabación preparada para que podamos jugar por lo menos tres jugadores, os lo voy a mostrar jugando, ¿vale? Pero hay algo que os quiero mostrar que es la clave, o una de las claves para que Coffee Traders sea, para mí, de las mejores cosas que se han generado este año en cuanto a juegos de mesa. Y es esto. Vamos aquí. ¿Vale? ¿De verdad es sencillo de explicar? Es bastante sencillo de explicar. ¿Es sencillo de entender? No es sencillo de entender. Pero es bastante sencillo de explicar. Y os lo voy a explicar el por qué, ¿vale? Mirad, Coffee Traders es esto, ¿vale? Lo tenéis aquí.
Y este es el tablero personal de Coffee Traders, ¿vale? Coffee Traders se juega en 5 rondas que corresponden. En 3 rondas que corresponden a 5 años cada una, ¿no? Y tenemos un tablero personal aquí que nos describe cada una de las. Tres fases, de las 6 fases del juego principales, ¿vale? Y el tablero, el mismo tablero donde tú vas a desplegar toda la madera, edificios, que, plantaciones que vas a conseguir, o sea, que vas a poner en el tablero, edificios, tu almacén, la zona donde vas a completar los pedidos, la zona donde vas a meter las fichas de arábiga, que igual es como lo más complicado, todo esto está metido aquí de fase a fase, de izquierda a derecha, ¿vale? Y esto es una ronda entera del juego. La mayoría de los juegos hacen una cosa, que es, te voy a hacer un tablero personal en el que tú vas a colocar las cosas de una manera repartida, ¿vale? Coffee Traders pasa una cosa muy particular que yo creo que lo hace un juego muy especial para mí, muy cómodo de jugar y muy fácil de explicar siempre que lo explico, ¿vale? Y es que todas las fases las voy a empezar jugando aquí, que son las acciones. Estas son las posibles acciones que puedo hacer al principio, que se hacen con unos cubos negros, ¿vale? Después voy a pasar a esta fase de aquí, que es la fase en la que voy a colocar los traders, ¿vale? Después voy a pasar a esta fase de aquí, que es en la que voy a gestionar el café. Y después voy a pasar a esta fase de aquí, que es en la que voy a completar pedidos. Y esto funciona así las 3 rondas. Tú cuando te pones a explicar no necesitas una hoja de ayuda, porque tu hoja de ayuda es tu puñetero tablero personal, de principio a fin, ¿vale? Y es una auténtica maravilla cómo te lo explican todo a base de iconografía, para que te quede súper claro. Yo cuando explico este juego, si es verdad que ya lo he explicado unas cuantas veces, solamente necesito ver el tablero personal para recordar qué es lo que ocurre, ¿vale? Y luego hay una cosa muy chula que ocurre en esta fase de aquí, que es la fase de los contratistas, ¿no? De la gente que construye y de la gente que va a los campos a recoger café. Que es que nosotros estamos acostumbrados en los euros, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados en los Eurogames a que nuestras propias, voy a poner la cámara, a que nuestras propias plantaciones nos den nuestro propio café. Pero Coffee Traders es un juego que está basado en un concepto cooperativista y nosotros somos grandes empresarios que ayudamos a las cooperativas y les compramos su café. Entonces, si yo necesito un café de un tipo, no necesito tener ni una sola plantación, solamente necesito que mi comerciante vaya a esa cooperativa y les compre café. Y en el momento en el que yo abro la veda de comprar café, abro la veda a los demás jugadores a que me sigan y se beneficien de que yo haya abierto ese mercado. O sea, no es tuyo nada. Es de las cooperativas. Y nosotros ponemos campos y ayudamos a las cooperativas a que esos campos crezcan. Pero no es tuyo el café. El café lo compran tus comerciantes. Y ese concepto me vuelve loco. O sea, me vuelve absolutamente loco. Cada vez que se abre la veda de abrir edificios o de comprar café en una cooperativa, existe una mecánica que aquí lo llaman piggyback, que es como ponerte a borrico de la acción de los demás. Y tú puedes, pagando, ser el primero en llegar a comprar y tendrás ventaja, pero puedes no pagar y seguir lo que hacen los demás. Y me parece muy inteligente la manera de resolverlo. Y además hay cosas que tienen que ver con cómo se reparte café, que se nota una preocupación por la temática. Me explico, en cada una de las cooperativas habrá edificios. Y dentro de esos edificios tenemos la oportunidad de abrir comercios de comercio justo. ¿Sabéis a la hora de repartir el café quién son los primeros que van al reparto del café por encima de los comerciantes? El comercio justo. Son montones de pequeños detalles que creo que abogan por que un juego sea mecánicamente duro y tenga
unas mecánicas de euros con un calado muy parecido a salvando las distancias a un Lacerda, por ejemplo, pero que tengamos detalles temáticos que hagan que sea sencillo acceder al juego. Nuria comentaba que si era tan sencillo de explicar. Nuria, yo sé que tú has pasado por Clinic. Si has pasado por Clinic y has entendido Clinic, esto está chupado. O sea, chupado. O sea, es solamente enfréntate a la primera partida y a disfrutar. Y después, y lo bueno que tiene esto es que una vez que has jugado la primera partida, te has releído el manual, que por cierto, punto negativo, es una puñetera mierda, ¿vale? Es malísimo. Te has leído el manual, repasas el manual un poquito y ya te va a quedar para siempre. O sea, es muy fácil recurrir a los tableros personales y volver otra vez a recordar lo que era. Y eso no es tan fácil en los euros duros. Y eso ocurre porque este tablero personal es tu guía, ¿no? De acciones. Nada, para mí, muy chulo. Sí, pasé por Clinic y muy chulo. Eso sí, me lo estudié y yo este Coffee Traders tendría que hacer lo mismo. Gracias, Missy. Pues por eso os digo, a los que ya habéis pasado por un trance como Clinic, os aseguro que esto es mucho más accesible. Porque es más fácil de entender y tiene mucha más lógica cómo se desarrollan las acciones. Mucha más, ¿vale? Entonces, pues ya está, ¿vale? Bueno, se recuerda muy bien tras partida, sí, exactamente. ¿Por qué no está aquí? Porque es muy nuevo, porque está muy maduro, o sea, muy fresquito, ¿vale? No es un juego que está maduro. Y no voy a poner, por mucho que ahora mismo probablemente me juegue el Coffee Traders por encima de algún otro juego que pueda sacar por delante de él, esto acaba de salir. Llevo un año jugándolo. Yo no baso mis tops en lo más reciente y lo que más me apetece jugar, baso mis tops en lo que creo que es mejor. Y un juego que lleva 8 años en pie, pues probablemente tenga sus ventajas. Si lo quiero seguir jugando a día de hoy, tiene sus ventajas. Esto a lo mejor dentro de 2 años ya no me funciona igual de bien o ya no me enamora igual que me enamora ahora. Lo dudo, ¿eh? Porque creo que estos dos autores tienen la facultad de hacerme disfrutar mucho con sus juegos. Solamente he probado Wildcatters y este, y los dos me parecen muy buenos y muy especiales, ¿vale? Buenas, ¿tienes una OAK en la estantería? Pintaza, sí, lo tengo por ahí. Hablaremos de él mañana, ¿vale? Ahora vamos a hablar antes de cerrar. Estamos, Dios mío, son las 10 menos 10. Venga, vamos a cerrar. Último número, ¿vale? Último número y me quedo un ratito de charla con vosotros. Gracias a los que me habéis y las que me habéis acompañado. De hecho, ¿por qué no tengo Coffee Traders? Vale. Ahí está. Top 72. Top 73, Res Arcana. Top 72, Coffee Traders, ¿vale? Juego duro, duro, ¿vale? Y vamos a terminar. Y vamos a terminar con un juego también duro. También duro. Muy duro. Muy duro, de hecho. ¿Vale? En esta ocasión no lo tengo por aquí porque... Os voy a explicar por qué no lo tengo por aquí. Lo tengo ahí detrás. Y ya habéis visto el nombre. Es un juego de Vital Lacerda. Y lleva todo el rato en la estantería. Y no lo he sacado porque sé que hay gente que sois muy pillos. Como hay mucho pillo, pues digo... Si lo saco de la estantería, a lo mejor... lo van a ver, y como no quiero que lo veáis, ¿vale? O que lo echéis en falta en la estantería, porque siempre está aquí, pues mi top 71 y el que va a cerrar el top de mis juegos favoritos, mis 100 juegos favoritos en la posición top 71 es On Mars, ¿vale? No muy pronto ha salido. Bueno, tendremos oportunidad de ver algún que otro Lacerda más adelante. No os preocupéis, no os preocupéis. No, no ha salido tan pronto. Para mí no es el favorito, ¿eh? No es el favorito. Durante mucho tiempo fue mi favorito.
Mi segundo favorito. Pero ahora yo creo que está, bueno, eso, en tercera posición, ¿vale? Ya vamos a hacer un poco de spoilercito. On Mars es un juego de Vital La Cerda que sacó en el año 2019. Yo tuve la oportunidad de jugarlo durante la campaña de Kickstarter y de hecho le dimos bastante caña. Y me gusta mucho, aparte de porque el juego me gusta mucho, porque On Mars me dio la oportunidad de aparecer por primera vez en el Rincón Legacy, de conocer a mis amigos y compañeros del Rincón Legacy, de que despegase el canal y de que me motivase. Y creo que es uno de los culpables de que hoy esté hablando con vosotros. Es un juego de Vital La Cerda de gestión compleja que utiliza algo muy clásico de él, que es la monocolocación de trabajadores. Pero en esta ocasión no tira de un solo trabajador como hace siempre, sino que lo que hace es utilizar un pool de un número de trabajadores y en cada uno de nuestros turnos vamos a ir colocando un solo trabajador en un sitio, ¿vale? Para luego irlo recogiendo. El tablero de On Mars está dividido, lo voy a poner por aquí para que lo veáis. El tablero de On Mars está dividido en dos partes principales. En dos partes principales, que es el mapa, lo veréis por aquí. A ver, mira, voy a ponerle el zoom porque además se va a ver medianamente bien. Lo recuerdo perfectamente. Vamos, para mí un honor, ¿eh? Almera, el primer día que pasé por allí me llevé. Bueno, vosotros lo sabéis, no hablemos mucho de este tema, pero me llevé un grupete de amigos en Madrid para mucho tiempo y siempre, 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 siempre esta gente del Rincón han sido muy amables conmigo y se acuerdan siempre de mí y aún alucino, ¿sabes? Que sigan siendo así. Un trío de gente súper cariñosa y ahora que está Masnué como cuarto elemento, pues nada, un grupo de cracks con el que espero encontrarme en marzo. Volvemos a On Mars. On Mars es un juego que se divide en dos secciones, que es como la sección de acciones que están dentro del planeta y la sección de acciones de la órbita externa. Y entonces nosotros solamente vamos a poder estar afectando a un sector o a otro sector durante la partida. Hace muchas cosas que Vital hace normalmente, que es generar un juego fluido, ¿no? De no tan larga duración y con una duración comedida. En esta ocasión es extraño porque los propios jugadores desatan el final de la partida, que es algo que no siempre hace Vital. En muchos casos juega a un número de rondas concreta y no deja que los jugadores terminen la partida, pero aquí sí se basa en cumplir ciertos requerimientos para que se termine, entonces depende de que los jugadores lleguen a cierto punto. Y hace por primera vez algo que yo creo que no lo había hecho antes, y es generar interacción positiva entre jugadores. Me explico, hay ciertos edificios que vamos a conseguir que nos dan beneficios y que podremos activar como acciones, pero que si metemos un científico especializado dentro, los podremos utilizar como acciones ejecutivas, si no me equivoco. Joder, es que además todo esto lo estoy diciendo de memoria porque creo que hace un año que no lo juego, ¿eh? Pero de este me acuerdo bastante bien porque le he dado mucha caña. Entonces, lo curioso es que nosotros como jugadores podemos meter nuestros científicos en el edificio desocupado de otro jugador y llevarnos el beneficio de ese llevarnos el beneficio de ese edificio, ¿vale? Sin tenerlo siquiera. Entonces creo que ahí aportó varias cosas que son muy interesantes. El equilibrio entre estar haciendo acciones en un lado y estar haciendo acciones en el otro es extremadamente curioso y la gestión de cómo funciona todo el desarrollo de los setas y distintos edificios de producción dentro del planeta es también muy interesante. Cuanto más avanza el soporte vital en la superficie de Marte, más veces tardará la nave que se va moviendo de un lugar a otro en saltar, ¿vale? Y entonces llegará un momento en el que los saltos se nos harán demasiado largos. Nada, es un pepino. Es un pepino, es un pepino enorme. Es una auténtica maravilla de juego que os recomiendo. ¡Oh!
Tenemos un problema. Bueno, de hecho, esperad un momento porque tengo que solucionar algo que mi yo de ahora mismo va... ¡Ay! ¡Ay, qué a gustito me he quedado! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá, estoy bien! Bueno, totalmente recomendado. Ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos de Vital. Últimamente, bueno, no estoy tan por juegos tan duros con mecánicas duras y que no tengan tema. Me gusta que tengan tema. Este me parece que la temática está muy bien llevada y creo que la tónica general, antes hablamos de Galeries que estaba en la lista pero estaba más arriba, y la diferencia entre Galeries y este es que yo creo que Galeries empieza a tener, tiene como mecánicas que son forzadas y no tan temáticas. Este tiene alguna mecánica que puede ser menos temática, pero creo que casi todo está llevando el tema muy bien de principio a fin. Y la característica de cualquier otro juego de Vital que tengamos por delante de estos es que es tema puro. Tema puro de principio a final. Entonces, no hay más. Tienen que estar, sabéis que van a estar, que los veréis tarde o temprano. Algún otro, no es nada complicado echar un vistazo a lo que hay por ahí en mi estantería y sabréis que va a estar. Y nada, On Mars, número 71 de mi top 100 de juegos de mesa de todos los tiempos. Apunte, apunte, antes de hacer la raid, que además nos vamos a quedar un ratito y os voy a explicar algunas cosas. Apunte, número 1. Repaso a el top del 81, del 80 al 71. Top 80, Cartógrafos. Roll and Ride muy curioso, de hecho es un flip and ride. Para mí el más divertido, porque tiene una interacción interesante, porque es muy rejugable, porque se basa en una IP que a mí me resultó muy curiosa, como la de Role Player, que es un juego al que tengo especial cariño. Top 79, Dune Imperium. Aunque no lo parezca, es un poco un juego rara avis desde mi punto de vista, que mezcla ciertas mecánicas y que te aporta una manera de ganar muy tensa y competitiva. A mí me encanta. Bueno, todos los que de los que estamos hablando me gustan muchísimo. Top 78, Paladines del Reino del Oeste. Euro de gestión muy dura, con uso de cartas y una colocación de trabajadores que nos va a recordar a Orleans, que me gusta muchísimo y que si nos podemos quejar de algo es de que tiene bastante poca interacción. Excelente, excelente euro de dureza media-alta a dos jugadores. Top 77, Gugón. Juego de Andreas Steding, creador de Hansa Teutónica, con temática oriental, un poco con mecánicas un poco disgregadas alrededor del tablero, pero un euro que deja muy buen sabor de boca y que se mueve con un motor de cartas muy curioso, en el que vamos dejando regalos en posiciones a base de superar el número de nuestro regalo al que lo ha puesto anteriormente. Tiene como punto un poco a criticar que es un juego bastante seco. Y por contra, si tenéis opciones de conseguir la edición deluxe, es probablemente uno de los euros mejor producidos de los últimos años, desde mi punto de vista. Ahora repaso lo que me digáis, ¿vale? Top 76, Hanamikoji, juego a dos, extremadamente especial, muy bien pensado, con acciones y resolución de acciones muy dramáticas, una mayoría que mucha gente compara a Shoten Totten o Battle Line o otros juegos de este estilo, pero que propone una manera de seleccionar acciones que no tienen nada que ver y en la que le estamos haciendo regalos y ofrendas todo el rato al otro jugador, así que tendremos que medir que lo que le ofrecemos sea lo más equilibrado posible. Y ahí está la magia de Hanamikoji. Siguiente. Top 75, Pictomanía. El party de dibujar y palabras, para mí, por encima de cualquier otro party, rápido, divertido, con un concepto hilarante y que te mete una presión durante toda la partida que te hace no parar de reírte. Y muy importante para este tipo de juegos de dibujar, en el que no importa un cagao que dibujes bien, da igual.
sabes que dibujes bien. Ya puedes ser el mejor dibujando. Lo que tienes que ser es rápido y entender bien los la manera de conceptuar del resto de jugadores y jugadoras en la mesa. Número 74. Mage Knight. Juegazo, donde los haya. No está más alto porque tiene ciertas taras para mí. Es más solitario que otra cosa. Tiene un despliegue muy, muy tedioso. Y es un juego que es muy demandante de tiempo que yo no le puedo dar. Entonces, por eso no está más alto. Estaría mucho más alto y debería estar mucho más alto para cualquier otra persona que no tenga estos requerimientos que tengo yo. Siguiente es el top 73, Res Arcana. Juego de Ton Lehmann, de combos, que con 8 cartas en la mano... A ver si... Espero no meter la pata en esto. Creo que son 8. Con 8 cartas en la mano hace auténticas maravillas. Es increíble cómo puedes... un juego te puede requerir tanta gestión en base a una construcción de mazo que haces en un draft inicial y que te lleva desde el principio al final optimizando cada una de las cartas. Maravilla, maravilla, maravilla. O sea, dentro de los juegos de combos hay muy pocos que hagan tanto con tan poco. Top 72, Coffee Traders, de los más novedosos, especial donde los haya, mecánicas muy asociadas al tema, manera de resolver la gestión de los recursos, inusual, unos tableros personales que son a la vez tableros personales y hojas de ayuda, y un juego que se ve hilado y que se preocupa por el tema tanto o más que por la mecánica que estamos jugando. Para mí, vuelvo a repetir, el mejor, sin duda alguna, de 2021. Mi juego favorito de 2021. Y para terminar y cerramos, On Mars, que lo tenéis aquí, top 71 de mi último top. Hoy ha sido un directo largo, pero bueno, es lo que hay. Cerramos con un par de cosillas. Lo primero, repaso un poco, ¿vale? Villa, ¿tienes pensado hacer algún top de los juegos de mesa de vuestro peque? Eso es cosa de Bicha, en plan los preferidos del peque y tal. He de decir una cosa, el peque hace poco me comentó que a lo mejor algún día se metían en directo conmigo, entonces igual un domingo a mediodía, si le apetece, le saco sus juegos favoritos, hablo con él y le digo que os lo presente él. Creo que es lo mejor, ¿vale? Es peculiar, ¿vale? Pero seguro que se lo va a pasar bien. No sé si va a hacer el suficiente caso porque es muy distraído, pero seguramente en algún momento aparezca. A mí no me importa porque a él le divierte y yo no soy muy... No me preocupa mucho este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, por ahí, espero que a todos os haya gustado esta parte del top. Ya nos empezamos a meter en jaranana. Creo que ya habéis visto que hay cosas que han salido que igual esperabais que saliese un poco más arriba. Están saliendo alguna cosa que igual os sorprende o que no esperáis. Y a mí me alegra mucho. Gracias por la compañía. Poned Bicha, si puedes, pon exclamación Patreon para cualquiera que queráis participar. El lunes os informaré de cómo va a funcionar Patreon este mes y los sorteos que va a haber en Patreon este mes. Ahora os voy a hacer una raid, así que no os vayáis, quedaros por favor y haremos una raid a algún otro canal amigo en el que poder dejaros. Y ¿qué más? Bueno, que os den morcilla, ¿vale? Que muchas gracias a todos, de verdad, y a todas, pero no voy a estar todo el rato agradeciendo porque me aburro. En Interocio vamos a quedar para tomar algo, el sábado. Un montón de gente o 7 gatos, me da igual. Pero vamos a quedar para tomar algo. Aprovechad, si os pasáis por Interocio, por Madrid, 11, 12 y 13 de marzo, que yo voy a estar por allí, me saludáis, me pegáis... Bueno... Iba a decir que me peguéis una colleja. Si se os ocurre darme una colleja, os la devuelvo. Os lo digo así de claro. Pero pasaos, saludad, no muerdo, ¿vale? De hecho, me encanta, ¿vale? Me encanta que me saludéis, que me digáis lo que sea, ¿vale? Abrazos a Sandrina, nuestra diva del canal, ¿vale? Mamá, estoy bien, va a ser nuestro lema de los próximos meses, ¿vale? Para cualquier cosa. El día que te hayas gastado 300 euros en juegos de mesa porque sale un Kickstarter, mamá estoy bien, ¿sabes? Mamá estoy bien nos sirve para cualquier cosa.
Y nada, muchas gracias por acompañarme, de verdad, ¿eh? Que me lo paso muy bien y cada vez estoy más contento de hacer lo que hago. Y otra cosa, hoy debería haber publicado la web, no he publicado la web por culpa de toda esta movida. Mañana hay publicación doble, darle cañita, darle amor, ¿vale? Y mañana, importante, mañana vamos a hablar de OAC, os lo voy a enseñar. Vamos a hablar ¿de qué más? Vamos a hablar un poco de Tangarden, vamos a hablar de posiblemente igual de las expansiones de Res Arcana, del muro de Adriano y de saqueadores de Escitia que acaban de llegar por aquí. Os lo abro, os lo enseño todo. Charlamos, marujeamos, criticamos cosas. Os enseñaré Platypus, que es basura lúdica, y os enseñaré cosas de Arrakis que están mucho mejor que Platypus, ¿vale? Si lo veis en la tienda, no os dejéis engañar por la cara del ornitorrinco ese, porque es una peste, ¿vale? Y ya está. Nada más, tenía que decir alguna movida que alguien pillase, ¿sabes? Y que me acusen de lo que soy, que no soy más que un jodido hater. Vamos a ver si desde Twitch tenemos a alguien con quien dejaros. Y nada, no sé si hay alguna pregunta mientras que estoy haciendo esto. Mira, está George. No le he metido ninguna raid nunca Pero sobre y todo me por toca. la... Y me toca, y me toca. Así que el Rincón Legacy hoy se lleva una raidcita bien bonita. Y nada, encantado de pasaros y saludarles. Que de verdad ellos son unos de los culpables de que nosotros estemos donde estamos y de que hoy esté haciéndoos compañía cada dos por tres. ¿Sabes? Son igual de trolls que yo, pero como todos los trolls, tenemos muy buen corazón. No queda nada por ahí y hablamos, ¿vale? Mamá, estoy bien. Os mando para allá. Dale al botoncito. Dale al botoncito. Hala. Para allá que vais.